De esta manera, Monseñor Juan Miguel Castro Rojas, obispo de la diócesis de San Isidro de El General, caminó junto a un grupo de 6 laicos hasta la cima del Cerro Chirripó. Según la publicación de Radio Sinaí, las imágenes que compartieron por medio de su página en Facebook, aquí se celebró la Eucaristía al ser las 7:30 de la mañana del martes, agradeciendo a Dios por permitirle visitar el punto más alto del país, a los 3.820 metros sobre el nivel del mar. La intención y motivación de este viaje, además de siempre querer conocer este lugar, se debe a que en su escudo episcopal están los crestones, los cuales forman parte del Parque Nacional Chirripó, y además son un símbolo patrio. Este espacio lo visitó este miércoles. Hace un año fui nombrado obispo de esta querida diócesis de San Isidro. Uno de los signos que quise tomar dentro de mi escudo episcopal fueron los crestones del Chirripó. Al llegar a la diócesis, mi meta era ir a conocer los crestones del Chirripó. En ese día, pues gracias a Dios, he logrado esta meta. He llegado aquí hasta los crestones. Doy gracias a Dios por habernos acompañado y por habernos cuidado en medio de esta maravilla. Realmente es una maravilla y donde se siente la presencia de Dios. Renuevo mi compromiso ante toda la diócesis de seguiros amando, de seguir sirviendo, así como lo puse en mi escudo. Dios les bendiga mucho a todos y saludos. En el lugar, el clima ha estado bastante frío, con mucho viento y lluvia, pero a pesar de eso han conquistado la cima de la montaña. Este es un hecho histórico de la presencia de un obispo en el punto más alto del país.